Good evening, Ada. Thank you for being punctual. Qué puntual. Muy bien. Thank you for being on time as well. And Kevin, welcome, guys. Hello, Gisela. Hi, Edwin and David. Good to see you guys. Espérenme, chicos. Antes de continuar, fíjense que voy a duplicar una pestaña por si acaso necesitamos. Vamos a contestar. We are going to answer the last exercise. El último ejercicio de la 2.11 creo que era, guys. Pero primero vamos a continuar con la lectura que nos quedó pendiente y ciertos temas que no profundizamos mucho. We didn't go deeper a certain topics. Ok, so ahorita entonces se los muestro, guys. Let me know if you can see the screen. Thank you, Victor, for letting me know. What's in a name? No, no, no nos quedamos aquí. Vamos a ver en cuál íbamos. Possessive. Ya dijimos esa. Yes and no questions. How is he going también? Y aquí no, creo que entonces nos habíamos quedado en la 11 punto 13. Sí vimos todas esas, ¿verdad, guys? En la delicia, por eso hay que sacar un like. ¿Perdone? Buenas noches. Ahí estaba viendo la clase porque ayer no me pude conectar. Sorry. Todo Okay. un. Bienvenido, David. Vaya, chicos, entonces Gracias. sí, esta ya la vimos, ¿verdad? 'Where is he going? Sí. Yes and no Ahora sí questions. puedo. Con el verbo to be, short answers. Sentí que íbamos un poquito más atrasados, pero vamos bien. Era la de escuchar un audio, la de Sí, es que esa la vamos a contestar al final de la clase. la. Pero sí, ya sé que esa es la que tenemos pendiente. Entonces sí, seguimos con una le pequeña lectura, guys, que ayer no leímos. All right, what's in a name? All right, repeat everybody. What's in a name? What's in a name? What's in All the name? right, What's in a name? everybody, what's in a name? Hagan una entonación, guys, porque es una pregunta. Help me read. ¿Quién me va a ayudar a leer? Vamos a ver esas manitas. Who wants to participate, guys? Si no puede levantar la manita o bajarla, pues dígame, yo, teacher. Yo quiero leer un poquito de a ver cómo me va. Excelente. Pues sí. You do very well. Yo sé que lo va a hacer bien. Así que, let's continue. Okay. Ok, what's in a name? Continúe con lo primero rojito. Okay. Look at the names in the article. Do you know any people with this name? What are the like? This Name. name, me dice this name o these names, plural, mire. Extendemos los labios para decir la S también y el these, no es this, no es this name, es these names, el plural, ¿ok? Continue. Your name is very important. When you think you're of yourself, you probably think of your name first. Is it first, an everybody, first. First. It is an important part of your identity. Identity. Thank you very much. Okay, identity. Good job. Who is Identity. Next, guys? Anybody? Kevin, go. Right now, the two most popular names for popular. babies in the United States Popular. Popular. Continue one more time. Si lo, yo no lo names escuché. for Repítalo, por babies. Favor, correctamente. Ok, go.
right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys. United States, no es Estados Unidos, es Estados Unidos. All right, United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? Popular. Uh-huh. And why are some names unpopular? Ajá, porque unos son populares y los demás no, ¿verdad? Thank you, all right. Nada más le faltó un poquito más de entonación al final para hacer la pregunta, all right. Why are these names popular? And why are these names unpopular? All right, continue, please. ¿Quién wants to continue? Names can become popular. Go. Names can become popular because of famous actor, TV or book. Because of a famous actor. Okay, because of a famous actor. Character. Characters. TV or book characters. Characters. Or athletes. Popular names suggest very positive thing. Suggest very positive things. Thank popular you. Continue. Names. Somebody else. Vamos a ver. ¿Quién más? Guys, levanten la mano, please. Thank you, David. Okay. Kevin, usted también quería leer. Continue, please. Popular names suggest negative things. Suggest negative things. Sigo. Surprisingly, people generally agree. Vaya, pero démosle más entonación, recuerde, un poquito más de energía. Ahí me va a dormir a los compañeros. Una vez más. All right. Surprisingly, people generally agree. Generally. Everybody repeat. Generally agree. Agree. Vaya, continuemos, Alfredo, please. Continue. Está en mute. Me. People generally agree on the way they feel about names. S también, por favor. Names. Here are some common opinions about opinions about names from a recent survey. A recent survey. Somebody else wants to read la última parte. Uh-huh. A recent survey. Okay, next. A recent survey. El último párrafo, guys. Are you here, Samuel? Why the parent will? So why do parents give? ¿Para quién iba a leer, pues, guys? Yo, teacher. Me.
Okay, okay. Carlos. Okay. So why do parents give their children unpopular names? Okay. The biggest... Popular. There. Popular. There. There. Start along. Their todo, todo de nuevo. Popular. Okay. So why do parents give their children unpopular there. Names? Okay, continue. Their unpopular names. The biggest reason in tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular. Popular. That is unpopular. Popular. That is unpopular. No la puede ver todavía bien. Okay. In the that future. That is unpopular. That is unpopular now might become popular in the future. That's good news for all the George and Betty's out Georges. There. Georges and Betty's. Para todos los Jorge y Betty's. Vaya, tenemos a George, que son a George y Betty, que son los nombres más comunes, ¿verdad? Average. Y según el nombre es alguien aburrido. All right? Y para Betty es alguien old fashioned, como que a la antigua. Jacob is creative and friendly. Independent. Repeat everybody. Independent. 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 Adventurous. 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 Plain. Ordinary. Plain. Ordinary. All right. Nerdy and serious. Nerdy and serious. Any new vocabulary? ¿Hay algún vocabulario que no sepan, guys? And the years average, ¿qué dijo que era? Perdón. Average es un promedio. They said yours, burning in average. Okay. What means the word nerdy? Nerdo. El que todo lo sabe, pero si es de verdad, es muy inteligente. Okay, thanks. Anything else? Bueno, un tipo normal, ¿verdad? Un tipo común, un average, también puede ser un mediocre, dice. Un tipo promedio, ¿ok? Que ese es un average. Promedio o mediocre también. ¿Ok? Nerdy es alguien nerdo. Vamos a ver qué otra palabra podríamos decir. Aparte de inteligente, porque ese es nerdy. Smart. Cerebrito, el cerebrito, ¿sí? El más listo, ¿ok? Ese sería otro término, guys. Anything else? ¿Hay algo más? Me ayudan con las cámaras, por favor, guys. Que de verdad que esta clase hoy sí se está durmiendo, guys. ¿Ok? Me ayudan con las cámaras, please, guys. Por eso veo que poquitos están participando, ¿ok? No los veo en la clase activa, guys. That's so bad, ¿ok? La motivación de los teachers y de los alumnos depende de la clase, guys. Así que yo puedo tener todo el ánimo del mundo, a pesar que ando bastante enfermita, que me duele mucho mi cuerpo, mi espalda, pero estoy haciendo lo posible, guys, por pues, continuar con mi clase, ¿verdad? Pero necesito también de su participación, por favor, de su compromiso, ¿verdad? Porque después van a decir, no, hombre, yo no aprendí nada. Porque no están participando, ni están poniendo atención, ni son parte de la clase, ¿ok? ¿De qué nos sirve estar en la clase solo de oyentes y prácticamente no decimos nada, ni un hello, ¿ok? Eso, guys, es ser un average, ¿verdad? ¿Se conforman ustedes con ser un average?
No, ¿verdad? Hay que sobresalir, guys, ¿verdad? Nosotros no somos alguien de lo común. Somos alguien que queremos superarnos y ser diferentes a alguien más, ¿ok? A tener mejores oportunidades. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, la teacher no les puede mandar mi cerebro y se los pongo para que ustedes aprendan inglés. Hay que poner de su parte también. Ok, guys. ¿De qué se trataba el artículo entonces? Vamos a ver quién lo pudo comprender. What is the article about? Es algo importante el nombre de cada uno de nosotros. Okay. Excellent, guys. Veamos el video entonces para que introduzcamos el tema del verbo, de los verbos que no son el verbo to be y que son en presente, guys. Simple present. Si se fijan, tenemos varias preguntitas. ¿Cómo se hace la pregunta? Acá siempre ocupamos el auxiliar. Sorry, guys. En serio, no me van a ver que estoy amargada, pero es porque ando un poquito mal de mi espalda. ¿Ok? Así que... ocupamos auxiliar, ¿sí? O WH questions, auxiliar, do. ¿Cuál era el otro auxiliar que ocupábamos? Do you remember? Does. For third person, all right? Luego el sujeto, ¿verdad? Y luego el verbo principal. Cambió el verbo si es pregunta, guys. Pregunto lo que les dije ayer que lo anotaran. What do you remember? Solo en tercera persona. Ocupa la S. No. Solo, pero solo en afirmación. La primera posición. Exacto, sí, es una afirmación, ¿verdad? Pero si es pregunta y se ocupó do o does, el verbo no lo cambio, guys. Okay. Ok, pay attention. Me avisan si escuchan, please, con un así, un thumbs up. Oh, interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? Can you hear? Yeah. Hey everyone, welcome to section 2. How do you spend your day? Vaya, véanlo, guys, porque en serio necesito irme a tomar algo, ¿okay? Using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Una pregunta por los compañeros. Hello, guys. ¿Escuchan? No. Okay. Hi. Vaya, ¿cuántas preguntas ven ustedes acá y cuántos simple present pueden analizar en el audio? And what do you do? Ajá. ¿Cuántas preguntas y cuántas respuestas vemos? Primero por las preguntas. How many do you see? ¿Cuántas preguntas vemos? Cuatro. Okay. Solo, por ejemplo, what are they? Escríbanmelo en el chat, please, guys. Es que los veo callados, que no quieren hablar. Por lo menos, Kimmy. Yeah. Hello. Alfredo. Por lo menos conté siete preguntas. Okay.
ejemplos. ¿Cuáles son todas esas, guys? Vamos, activos, activos, Where do activos. You work? Where do you work, Andrea? And oh, really? Really? What do you there? What do you do there? Sería uno. Okay. What do you do there? Where do you work, Andrea? Oh, really? No, Carlos. Esa no, no es nada de pregunta. Ok. Tendría que ser con el do o con el does, ¿verdad? I work es la respuesta. Do you work? La primera. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Repeat, everybody. Pregúntenme. Where do you work? Where do you work? No es where do you, es where do you work? 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 Guys, en serio, voy a apagar la cámara porque en serio me siento un poco mal, ¿ok? No quiero que me vean la cara que tengo ahorita. Y también, guys, para que se den cuenta que se oye, se ve un poco raro. Ok, que alguien tenga la cámara apagada porque para mí es una falta de respeto, pero por el momento yo no me siento muy bien, guys. En serio que estoy ahorita terminando la clase, guys, porque es un compromiso, ¿verdad? Así que quiero saber qué les pasa, guys, qué es lo que realmente sucede con este grupo que nunca me había pasado. Ser un grupo bastante frío, ok. Bastante inactivo, ok, penoso. ¿Qué es lo que pasa? Que, no sé, quisieran cambiar algo de la clase, alguna estructura, o qué exactamente podemos cambiar para animarlos a participar más, ¿verdad? Porque entiendo que quieren aprender. Bueno, en el caso mío, yo a veces lo que hago es que no digo nada por esperando que otros participen, no porque ganas de contestar a uno, a veces tienen, pero como esperando que otros participen, dice uno, para no estar hablando mucho. Pero usted no me... en el caso de usted, me dice David, ¿sí? Sí. No, claro, yo aprecio que usted quiera participar bastante, ¿verdad? Pero me refiero a los que en serio no están participando, porque en todo caso, solo con David, con Carlos... pues estaríamos hablando de la clase, ¿verdad? Entonces quiero saber qué es lo que pasa, chicos. Si no se sienten bien con mi persona, pues ustedes podrían pedir que les cambien o que les asignen un grupo diferente, o sea, alguien diferente también a la clase, si les parece, ¿verdad? Porque no quiero estar, ¿verdad?, en la misma situación que estamos, y vamos a hablar pues con vamos a hablar con pues las personas encargadas de este grupo, guys, para ver qué se puede hacer al respecto, ¿ok? Porque no sé si se sienten bien o no se sienten bien. Algunos me escribieron que no iban a tener la cámara encendida, por ejemplo, porque va manejando, ya en eso lo entiendo. Y los demás, vaya, aparte de Jocelyn, ¿qué pasó con los demás? Vaya, Kevin creo que no tiene cámara, ¿o sí, Kevin? What did you do? Vamos a ver quién más nos escribió que no iba a poder estar en la clase. What is that noise? Vaya, ¿cuántas preguntas entonces pueden ver, guys? Sí. How many? ¿Cuál otra pregunta pueden ver? Póngale mute, David, si no va a participar porque se oye algo como un ruido bastante okay. Extraño por ahí. Está bien, está bien. Which restaurant es otra pregunta. Ok. Yeah. Which restaurant qué? Hamburger. Which restaurant hamburger? No, pregúntemela, hágame la pregunta. Así está en el diálogo, teacher. No lo entiendo. Repeat the question, please.
Which restaurant? Which restaurant? ¿Cuál restaurante? Okay. Harbor Heaven. Okay. Vaya, pero con el simple present de las expresiones que le dije, con el dúo, con el das, ¿cuáles otras hay? What do you do there? Where do you work? Se repite dos veces. Yes. And only what do you do? What do you do there? And what do you do? Very good. Okay. Entonces tenemos, guys, el simple present. Déjenme mostrarle algo más por acá. ¿Pueden ver esta pantallita? Can you see this screen? Yes, I can. I see it. Bye. ¿Cuál es la estructura entonces, guys? Para hacer preguntas, podemos ocupar una WH question. Por ejemplo, when, how, who. ¿Cuáles otras eran? ¿Las que vimos ayer? Tenemos how often, qué tan frecuente. Where. Exactly, very good. Ahí tenemos otras. Entonces, la estructura es cualquier WH question primero, luego el auxiliar. ¿De qué depende de qué tipo de auxiliar ocupe, guys? Dependiendo del sujeto. De la persona. Dependiendo del sujeto. ¿Cuándo es que voy a ocupar el das entonces? ¿Dijimos? Cuando sea tercera persona. Good job. Sí, muy bien, guys. Sí, right. Muy bien, very good. Tenemos entonces, where do you work? Y el verbo, ¿lo cambio si es pregunta, guys? No, ¿verdad? Solamente en afirmación. Ok, por ejemplo, how often do you eat pizza? How often do you cook? Why do you cook? When do you cook? What do you cook? ¿Qué cocinas? What do you do for breakfast? What does she do for breakfast? En lugar de she podría mencionar el nombre de alguien, por ejemplo, ¿verdad? What does Gisela eat in the breakfast? All right? ¿Qué es lo que come Giselle en el desayuno? Y las respuestas, guys, ya lo van a ver, que se, por ejemplo, si es una afirmación, vamos a poner, pongámosle mute, por favor, guys, si no estamos participando o no tenemos preguntas. Se dice entonces, la forma afirmativa, the affirmative form, es la misma estructura. Perdón, guys, que me siento bastante, ay, como que me han dado una gran paliada. Ok, affirmative form sería entonces primero un sujeto y luego un... What? Un auxiliar. No. Verbo. Un verbo. Y acá sí lo vamos a utilizar, por ejemplo, si es en tercera persona, le vamos a agregar una S o una ES, dependiendo cómo terminen. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Sujeto, verbo, eso es todo. Si es negativo, pues vamos a usar un sujeto, un auxiliar, luego el not y luego el verbo principal. Ok, veamos, negative subject plus, ¿qué seguía? Les dije auxiliar duo das, ajá, y then the verb en forma base, eso significa BF, base form. Ok, no lo cambio siempre y cuando ocupe los auxiliares. ¿En qué casos ocupa auxiliares? Para preguntas y para la negativa. Un high five para usted, Gisela. Thank you. Preguntas y negaciones. Muy bien. Muy bien, guys. Y ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? It's a great. Aquí tenemos, por ejemplo, are you
tenemos verbos, el verbo to be, por ejemplo. It's a great job. How interesting. I take people. I work. Where do you work? I'm a student. I have a part-time job. ¿Todas estas son afirmaciones? Sí. Si se fijan, la misma estructura del verbo to be, pero no para en preguntas, ¿verdad? Preguntas y negaciones si ocupamos los auxiliares. Next. 2.2. Pay attention, please. Después me dan unos ejemplos a ver qué tantos ejemplos puedo dar con este grupo tan activo que tengo, ¿ok? Así que vamos a escuchar a los guys y me avisa y por favor me dan una pregunta cada una. Y los que no me digan nada, guys, voy a anotar sus nombres. Los que no estén en la clase tampoco, voy a anotar sus nombres. Y algunos los voy a corregir, pero les voy a pedir que me hagan tarea. Porque hay que poner atención de la estructura, forma de respuesta y forma de respuesta en tercera persona. Veamos, por favor, este video. You work, he, she works. You. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present. Simple present WH questions and statements. What do you do? I'm a student, and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. You work. Take. Vaya, repitamos, guys. Study. Teach. Study. Do. Teach. Go. Do. Have. Go. Go. Have. She. Para terceras personas. Takes. Work. Study. Takes. Teaches. Studies. Does. Teaches. Goes. Does. Have. Go. Now, in the video, I'm sure you noticed the changes on the verbs when talking on third person singular. For example, we say, I, you work, he, she works. I, you take, he, she takes. This inflection happens only in third person singular affirmative sentences. ¿Solo en qué momento se aplica, guys? Third person. Y afirmativo, ¿verdad? In third person singular affirmative sentences. Tercera persona singular, affirmative sentences. Also, take note that when we ask any type of questions in simple present, as in this case, we're using WH question words, we must use the auxiliary do, or I, you, we, they, and does for he, she, it. When we put everything together, this is how the structure will look like. We have WH question word, plus auxiliary, plus the subject, plus the verb in its base form, plus complement, plus question mark. Now, what I want you to do is to type in a WH simple present question in our discussion box. Okay, acá deberían ustedes poner sus preguntas o sus respuestas. Pero veo que nadie lo ha hecho, así que aquí pueden discutir, miren chicos, también. Preguntas entonces, con los verbos que ven acá o con cualquier otro verbo, ¿ok? Pregúnteme, guys. Ask me, please. Where does she walk? Very good, Maria. Good. Where do Another? You live? Where do you live? Thank you, David. Okay. Do you have a pet? Do you have a dog? Very good, okay. O por qué tienes un perro también puede decir, or where do you have a dog? ¿Dónde tienes el perro? ¿Verdad? Okay. Ayúdeme con una con WH question también. How many tacos do you eat?
How many tacos? Where does she study? Where does she study? Where do you live? Yes, Carlos. What does she like to eat? Very good, O'Neill. Thank you. Excellent. Yeah, what does she like to eat? Muy bien. Dos verbos juntos ahí. Like to eat. Muy bien. Very good. Another? What do you cook? What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Esa es la palabra más común. Mire, what do you do? ¿A qué te dedicas? ¿A qué? Mira, good. ¿Eh? Vaya, todos envíenme por favor sus respuestas en el chat. Voy a esperar 14 respuestas, 13 por la mía. Así que son 13 respuestas, guys. Ahorita los tengo a todos acá. Vamos a ver. ¿A quién son? Aquí en el chat del WhatsApp, del WhatsApp, del Zoom, sí. Ok. Sushi. ¿Dónde lo puedes escribir? En el chat. Here. One, two, va, a ver si tomo nota, guys. Los últimos que me manden la respuesta, les mando, les dejo tarea, ¿ok? Con todos los sujetos. Thank you, Mary. Thank you, David. Thank you, Gisela and Karina. Edwin, too. Franca, ¿cómo puedo? Oh, sorry. Muy bien. Where does she live, Gisela? Sin la S. Correcto. What do you do? Thank you, Jocelyn. What does he think about it? ¿Qué piensa ese? Me gustó esa, O'Neill. Super nice. And María ya me puso otra. Thank you, María. What kind of music do you like? I love rock music and metal music. Uh-huh. Do you have something to say, Alfredo? Levanto la mano. Y teacher, no puedo escribir allí, pero le puedo hacer así, hablado, las preguntas. Dígamelo, pues. Ok. En verbo to be, le voy. Uh-huh. Are you sick? I feel a little bad. I have a backache. Sí, me estoy muriendo de mi espalda, guys. But yeah, un poquito, a little bit. I think it might be stress. Creo que puede ser stress. Maybe. Now, vaya, me faltaron personas, guys. No tengo nada de Ada. Vamos a dejarle tarea a Ada, a Víctor. Yancy, ¿qué pasó? Otras veces ha estado bien participativa. Yo creo que ella nos escribió que no iba a poder estar participando en la clase. Ada también ya me dijo que no, entonces. Very good, guys. Ahí estamos. Entonces, hoy sí. Good question. Guys, eso ya lo contestamos. We already answered that part. Así que tenemos un poco de tiempo aún. Vamos a ver las time expressions. Dígame, tell me. Did you take attendance or not? Yes. Sí, yo sí tomo asistencia. ¿Y quiénes participan también, guys? Okay. Just for you to know. Vamos a leer, por favor. ¿Quién quiere leer? Ah, no estoy presentando nada. Va. Hoy sí. Vaya. Who wants to read, guys? Raise your hand. Carlos, go. Después, Oni, me ayuda. In this lesson, we listen to conversation, word time, expressions, are first introduced. Very good. One more time. Time expressions. Time
Time expressions. All right. Time. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. First. Everybody say first. First. Okay. Y ahora vamos a ver cuando ocupamos el in, el at. Okay. Así que veamos el video una vez más. Yo sé que ya lo vieron, pero ayer no lo vimos. By the way, I'm Daniel. Pay attention. By the way, I'm Daniel. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at 5. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at... Escucharon que no dice, what time do you go to work? Dicen, what time do you go? What time do you go? What time do you go? Okay, esa D es bien, bien cortita. Escúchenlo nuevamente. I start work at 5. So... Do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay. ¿Cuántas expresiones vimos ahí, guys? How many? Veamos. Get home at midnight. Midnight? La primera. That is late. Example. What do you do exactly? I'm a... In the morning, ¿cuál otra, guys? The time expressions que vimos ayer, el in, on, y at. In the afternoon. Good job. At 5. At night. At 5, at night, yes. At midnight. Very good, midnight too, huh? At midnight. On KNTV. On TV. KNTV. Your Helen Black. No, ahí no tenemos ninguna. Aquí es your Helen, sí, el verbo to be, ¿verdad? Pero hablando de las prepositions, solo son estas, ¿ok? At 5, ¿ya? Yeah? At midnight. At night, at midnight, etc. Y usually, si se fijan, usually, eso significa con frecuencia, ¿verdad? How often, por ejemplo, usually, a veces, sometimes, always, puede decir también, ¿ok? Help me read. Vamos a ver, somebody else wants to read. Todavía hay alguien que se quiere reivindicar porque no participa. I don't see any raised hand. Carlos, I'm sorry, Alfredo, okay? Tell me. Stand mute, you are muted. By the end of this lesson, participants will be able participants will be able to identify and use time identify mm-hmm. and use time expression such as prepositions of time at an adverb of time. Okay, thank you.
Time expressions, guys. Pay attention, please. Vamos a ver si sale esto. Pareciera que no. Such as. Tales such. Como. Okay. Such as. Such. Okay. Hoy sí, guys. By the end of this lesson, participants will be able to identify new expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. 7. 7. I don't hear you repeat, guys. 7 o'clock. 7 a.m. equals 7 in the morning. 7 o'clock. 7 p.m. equals 7 in the evening. 7 a.m. equals 7 in the morning. So now let's talk about 7 o'clock. On. At. This preposition of time. Lo que les dije ayer, ¿verdad? Van de más específico y quiero corregir algo. Sí, a es at, ajá, y después sigue on y después in, que es más general. Guys, un error bien común que yo veo y aquí incluso, ¿verdad? Dice an specific, no está correcto. Simplemente es a specific. A specific, porque no lleva una E. ¿Se recuerdan cuando es que a specific? ¿Cuándo es que ponemos an? La palabra siguiente es una vocal. Un vocal, ¿verdad? An actor, an architect, an, yeah, an apple, etc. Solamente ahí. Entonces aquí no es an specific, ¿ok? Es a specific time. Muy bien. An accountant, correct. Including exceptions, such as night, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos de noche, decimos at night, at midnight, también at noon, al mediodía, ¿ok? It's used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In, this preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On, this preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Vaya. Esa ya la contestamos, la 10 también. Hoy vamos a contestar, guys, los daily schedule. Vamos a escuchar el audio, ¿ok? Y ustedes me dicen que tienen suerte porque ya lo tengo contestado, miren, chicos. Como no me contestan ustedes, ya se los contesté, ya hice su trabajo. Sí, como ya lo contesté, ya está contestado, guys. Así que denle en copiar ahí, porfa. Escuchen nada más y fíjense cómo es que escribimos, okay, las respuestas, porque a veces si no lo ponemos igual, no nos sale la respuesta correcta. A mí me pasó que lo ponía en números y no me lo citaba. Sí, entonces vea cómo se pone acá para que ya le salga correcto todo. ¿Qué? Jocelyn, me iba a preguntar algo, Alfredo, del significado de algo, ¿verdad? Sí, teacher, más que todo, yo no puedo copiar ese y me dio problema esa última tarea que está ahí. No la puede poner en la pantalla para listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. Se la voy a ir pausando para que escuchen la respuesta. Mire. I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings.
I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m. And I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9-to-5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Vaya. Dele en copiar entonces, se lo voy a poner nuevamente un poco más grande. Pónganlo así para que no se compliquen. Lo pueden poner de diferentes formas, pero así es la más fácil. ¿Ok? ¿Ya le tomaron screenshot? ¿Can I continue? Vamos de las 5 en adelante. All right? 5 to 9. De las 5 a la 9. Hoy de la 11 y 12 nada más. Do you have questions, guys? Ya está, ¿verdad? Y con eso terminamos, guys. Como los veo bien participativos, vamos a seguir con una hora más de clase. ¿Qué les parece, guys? Terminamos, prácticamente ya terminamos. Así que hoy les voy a hacer un par de preguntitas. Tenemos aquí la forma afirmativa del verbo to be, ¿sí? I am, negative, I am not. You are, you're not. Ya lo sabemos. Tenemos también cómo hacer las preguntas, ya dijimos, ¿verdad? Usando el auxiliar. Usando de forma afirmativa el verbo con ES. Y bueno, para los que ya casi se están durmiendo, entonces igual, ¿verdad? Lo más probable es que no lo recuerden, pero se los voy a decir. Si las palabras terminan con O, con X, con Z, con CH, con ESH... y si no me equivoco con la S, aquí agregamos una ES a los verbos, ¿ok? Por ejemplo, teach, teaches. La profesora enseña inglés. The teacher teaches English. Le ponemos la ES. Vieron en el caso de study, ¿verdad? ¿Cómo se ponía con la tercera persona? Studies. Quitamos la Y y la cambiamos por la I. Por ejemplo, carry. Ella carga objetos pesados. ¿Cómo lo diría? She. Carries. Carries, como que fuera caries, ¿verdad? Este es, la otra es cavity. Cavity. Este es carries. All right, carries. Teacher. Hello, David. O'Neill. But when... O'Neill, sorry. But... pero cuando cambiamos la Y por la I, solo tiene que ser de dos sílabas o más, ¿verdad? Porque si es de una sílaba, solo se deja siempre la Y y le agregamos eso. ¿O estoy equivocado? Dígame cuál ejemplo. Porque... ajá, o un ejemplo de qué verbo, por ejemplo. Fly... Por ejemplo, es fly, study. Flies, ¿ve? Flies, ajá. ¿No? Aunque sea de uno. Sí, cry. Cry es igual. Dry, secar. Cry. No, lo mismo, sí. Cambiamos la Y por la S, por la I normal, la Y por la I. Dries. Very good question.
Anything else, guys? De ahí a todas, ¿verdad? Si le agrega la S. ¿Solo en qué casos? Cuando estamos hablando de una forma. Positiva. Positiva, afirmativa, ¿verdad? De ahí no cambiamos los verbos. What else, guys? Con la WH questions. Varias personas no me dijeron mucho de las preguntitas, guys. Y bueno, como no tenemos mucho que decir, quiero ver si tienen alguna pregunta, sugerencia, duda, opinión. Porque prácticamente, guys, ya terminamos la clase. O sea, no los veo. No los veo ahí como que quieren seguir participando, guys. Así que vamos a ver qué es lo otro que se nos había quedado. Creo que todo lo vimos ya. El grupo es pequeño y tenemos poca participación, por lo tanto la clase pues es un poquito más corta. No me voy a adelantar, guys, porque en la 3, esa la vamos a ver la otra semana. Y si es posible, la 3 me la termino en un solo día, así con ustedes que tanto participan, ¿verdad? Entonces tenemos toda la semana para hacer la sección 3. Y sí, lástima que de una sola vez me salen las respuestas. Le falló el internet. Yeah. ¿A quién? Ahorita sí. Ya vi que sí, guys. Otra cosa que les quería enseñar era las time expressions. Y aquí tienen más de time expressions.